Está
Hermosa, hermosa eres tú, yo cada día más. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo está? No hay el profesor, no llega. Hola. Tenemos que esperar entonces. Sí, 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 vamos a esperar un momentito, por favor. Buenas noches. Profe, ya te extrañábamos, no te escuchábamos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, profesor? Bien, profesor, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, profesor. Hace como un año, más del año. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Edelvira. ¿Qué te cuentas? Bien, profesor, ¿cómo está usted por ahí? Ahí señala. Estoy más o menos porque estoy de vacaciones y más trabajos.
Más trabajo. Ahí en la casa, paso, Marina, ya no puedo ya. Así que mejor estoy con ustedes. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Génesis. ¿Génesis? ¿Ah? ¿Génesis? Sí. Ah, qué bien. ¿Cuántos años tienes? 4. Ah, ya, o sea que tu mamá está practicando contigo. Ah, ya está bien entonces, pues. A ver, ¿se acuerdan la última clase qué cosa hicimos? Sí, profe, de interculturalidad y globalización. Creo que fue esa. Interculturalidad. Sí, profesor. Interculturalidad. La globalización e interculturalidad. Ya. En la educación que también, sí. Ya. ¿Y qué había con la interculturalización? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué era la interculturalización? Profe, la reflexión de las diferentes culturas. ¿Ya? ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué cosa era? A ver. En sí, profesor, lo que era la globalización, porque también ingresó la globalización intercultural. Claro, lo primero era la globalización, ¿no es cierto? Ajá, donde conocemos distintas culturas de diferentes países, donde nos vamos a actuar, vamos a conocer su manera de, tal vez, de hablar, sus conductas. Entonces, por medio de eso, vamos conociendo su interculturalidad de distintas personas de distintos lugares. Vamos a conocer su cultura. Ajá. Interculturalidad de los que ellos van a intercambiar con nosotros, nuestra cultura con la cultura de ellos. Uh-huh. Exacto. ¿Ya? Claro, no, está bien lo que has dicho, pero hay que saber, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Ya? Vamos a ver entonces, ahora, interculturalidad en la sociedad peruana, ¿ya? Interculturalidad en la sociedad peruana. A ver, ¿qué les parece ese tema? ¿Qué les dice ese tema? A ver. Yasmín, buenas noches. ¿Has estado comiendo tu helado y no ha dicho nada? No, arroz con leche, profesor. Ah, arroz con leche. Mucho calor, mucho frío, mucho calor. ¿Qué? ¿Hace frío o hace calor? Ahorita hace calor. Claro, o sea que acá está haciendo calor como de 35 grados, creo que está el mismo ahorita. Ay, sí, profesor, ya mucha calor. Ya uno no sabe qué hacer con esto. Cuando quiere calor, calor. Cuando quiere frío, frío. Ay. Sí, pero pues, ahora quiere frío. A ver. Vamos a ver, Elizabeth, a ver, ¿qué me dice? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañera, profesor. Disculpe, profesor, en la anterior clase, justo sí. Una compañera la había mencionado que faltaba la diapositiva 14. La diapositiva 14, el tema 14, que tampoco no estaba 14, en la plataforma no está. Ya, ahora, si se han faltado, ahora le pongo las dos, ¿ya? Sí, profesor, por favor, se lo voy a agradecer si mucho. No, la 14 no tenemos nada que hacer. Ya, sí. Ya, listo, ahora le ponemos eso, ¿ya? Ya, profesor, a ver, vamos muchas a ver. Gracias. Ya, no te preocupes, más bien gracias a ti por hacerme ver que no he hecho eso y que me he portado mal. Ese jalón de oreja para profesor. Ya ves,
¿Cómo es posible que no me mandó las diapositivas? Bueno, vamos a ver ahora la interculturalidad en la sociedad peruana. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, profe. Lo compartió la mentora en nuestro grupo general, esta diapositiva. Claro, entonces tiene mandada la 15. La 15 le mandaron, no le mandó la 14. Esta es la que nos mandó la mentora. Esta ya tenemos en el grupo general. Esa es la 15. ¿No es cierto? El que falta es la 14, profesor. ¿Cómo? La que falta es la 14. Sí, profesor. La 14 es la que no les he dado. A ver. No está en la plataforma tampoco, profesor. Ya, a ver. Si no me equivoco, es de la globalización, si no me equivoco. Ya, la globalización, me dices. A ver, historia de Perú. A ver. Acá está. Lectura y escritura no es. Ustedes están llevando historia de sociedad, perdón. A ver, la 14, ahorita le voy a poner la 14, ¿ya? No, no está, profe. Ahorita le he buscado en el chat grupal de todas con la mentora y solamente está la diapositiva 13, que era la identidad. Y la 14 no la hice, ¿no? No, profesor. Ya. O sea que me adelanté una clase y ahora me tengo que atrasar. Ya. Está bien. Entonces, a ver. ¿Y esto cómo lo hago? Ah, ya. Primero debo dejar la diapositiva de un lado y ahora. Pongo la diapositiva del otro lado. Sí, porque no tenemos. Yo no he hecho. No, yo tampoco no le he editado. Listo. Ah, usted lo ha hecho, profesor, con esa clase no desarrollada. Había salteado esta clase, ¿no? Ya. Ya, no importa. De todas maneras, se le hace la clase. Ah. Vamos a ver. ¿Saben ustedes qué es la occidentalización del mundo? Es la colonización de, la profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor Carlos, buenas noches, le habla Dorita. Dorita, ¿cómo estás? ¿Cómo está Dorita? ¿Se me fue el volumen o se fue el volumen de ella? De ella. De ella, no me quiere hablar, ya no importa. Sí, la occidentalización del mundo que... Quería aportar. Dime. Se refiere a las literaturas antiguas occidentales de Grecia y Roma. Ahí está más cerquita. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No, casi hay líneas de intercorta, no le escucho nada. Ay. A ver, la occidentalización del mundo es cuando... primero, occidentalización queda en el occidente, se trata del occidente, y el mundo que conocían antes de 1492, ¿ya? Era el mundo occidental, o sea, Europa, nada más. Entonces, ellos cuando comenzaron a hacer conocer su mundo, Europa, ¿no? Entonces, comenzaron con las cruzadas, ¿y las cruzadas a dónde fueron? ¿Se acuerdan ustedes eso? ¿Qué han hecho en el colegio? Dígame, pues, si no se acuerdan, para decirles. No, profesor, díganos. Listo, ya está, ya. A ver, las cruzadas
se trató de las guerras de los cristianos, pues se hacían cruzadas porque iban con una cruz, ¿no? Porque el Papa, porque Dios lo quiere, decían ellos. Y se fueron para al sur, al continente africano, al asiático, ¿no? Y en el Asia se instalaron en la tierra de Jesús, ¿ya? Para recuperar la Tierra Santa, que lo tenían los musulmanes. A eso le llamaron las cruzadas, ¿ya? Y continuó con los primeros descubrimientos de África, ¿no? Que se fueron por África. Tú sabes que antes ellos cuando navegaban pegados a la costa, ¿ya? Porque no tenían la brújula y no podían irse lejos. Esa es una. La otra era que tenían miedo de que se cayeran y lo comieran los monstruos grandes, gigantes que habían allende el mar, decían ellos, ¿no? Además era el fin del mundo, pues, ¿no? Ya no había planeta más allá. ¿Ya? O sea que ellos creían que era eso, pues, el mundo. ¿Ya? Y fueron, pues, a la tierra de... al Cabo Blanco, por ejemplo, ¿no? Al cuerno, al final de África, y se fueron de nuevo para África, Asia, ¿no? Entonces, hasta que vino, pues, Cristóbal Colón y comenzó a pensar, ¿no? La gente siempre inventa cosas, saca cosas nuevas pensando, ¿ya? Si no pensamos, nada se va a hacer, ¿no? Y se puso a mirar los libros, a estudiar los mapas, y llegó a una conclusión: el mundo es redondo, dijo. Ya, y hizo pues una historia que ahí se va, ya les contaré otro día, porque ahora estamos tratando otra cosa, ¿no? Pero, ahí tenemos la occidentalización del mundo, ¿ya? Llevadas a cabo en las expediciones para América, ¿ya? A fines del siglo XV. ¿Siglo XV qué año es? A ver, siglo XV, ¿qué año es? 1400, profesor. Claro, 1400. Profesor. A finales del siglo XV, 1492, cuando vino acá a América, ¿no? Y todo el 1400 estuvieron en las expediciones para África y Asia, ¿no? ¿Ya? Principalmente fueron los portugueses los que fueron a toda el África, ¿ya? Por eso es que el mundo lo dividieron en dos partes, pues, ¿no? Esta parte es Portugal, esta parte sí para Portugal y esta parte para América, para España, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahora, en 1490, ¿no? Todavía no es analizado en sus aspectos socioculturales, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles a la América, llevaron a invadir, a dominar a los pueblos, ¿no? Y la economía, pues, se encuentra al origen de los cambios, de los grandes cambios y las mutaciones, ¿ya? Y esta economía de este cambio, esta mutación de venirse para América, les produjo pues una ingente cantidad de dinero, ¿no? Un poder económico muy grande, sobre todo a España, a Inglaterra, a Francia, que son los que ganaron con la América, ¿no? No solamente fue España, sino Inglaterra fue... Los países europeos prácticamente ganaron, porque España, como tuvo bastante dinero, ya comenzó a echarse para atrás y no comenzaron a hacer industrias, ya no sembraban,
ya no hacían su vino, qué sé yo, ya no envasaban los productos, ya no hacían la ropa. O sea, ya ellos pues estaban dándose la vida de sibarita. Es ahí donde Europa aprovechó en sacarse todo ese dinero que tenían los... Ahora, no es suficiente para explicar este proceso histórico, ¿no? El origen de las de los procesos de estos de mutaciones para la explicación económica, ¿no? Pero es una evolución tecnológica, producto de una evolución más amplia de las ideas, que se realiza la más grande revolución técnica de la información y las comunicaciones en el dominio de la cultura. Europa, cuando viene acá a la América, ¿no? Comienza a tener culturas, ¿ya? Tal que ellos te llevaban, traía información y la información se hizo más rápida, ¿ya? ¿Yo te envío eso a ti? Yo te envío, es un olvidar a ti. Chicas, por favor, sus audios cuiden. Ya fue ya. Listo, ¿no? Ahora, en esta perspectiva intercultural, aplicada a la educación y en otro dominio, las ciencias humanas, ¿no? Se refiere a interacción, a la reciprocidad, a la interdependencia y el intercambio que rigen las relaciones entre las culturas en la comprensión del mundo actualmente, ¿no? Imagínate que antes no era así, ¿no? No era recíproco, ¿ya? No había interdependencia, ¿no? Entonces, fue un avasallamiento de esa cultura europea a la americana, ¿no? Entonces, hay que pensar que la educación, desde esta perspectiva, como transmisores de valores fundamentales, constituye una esencia para imaginar los proyectos de la sociedad viables que garanticen la dignidad que todos necesitamos, ¿ya? Imagínense que llegan los españoles, avasallan, dominan y hacen lo que quieren con el Perú, ¿no? Y la educación queda, pues, sin transmitir los valores que tenían acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? No habían esencia para imaginar proyectos de sociedades viables, ¿ya? Entonces, vamos a ver la occidentalización del mundo, ¿no? Este proceso, ¿ya? Cuando comienza a generalizarse en América, ¿ya? Con una visión del mundo occidental, ¿no? Hace que el América, todos los países de América, posean una subcultura en cuanto a la europea, ¿ya? Y sobre todo la peruana, que es la más vapuleada en esta contienda, ¿ya? Porque cuando llegaron los europeos, al peruano, ya saben, le hicieron negar su pasado, negar su histórico pasado que tenían, ¿no? Tanto que los peruanos nos sentimos ajenos a la cultura peruana y que renegamos de ella y que lo peor es que la minimizamos. Generalmente, nosotros a todo lo extranjero le damos mucho valor, ¿ya? Y a lo peruano no.
Ah, no, es que ese es americano. Este es europeo. Esto es asiático, no sé de cualquier país del mundo, pero ay, que esto es peruano, esto no sirve. ¿No? Entonces, a eso es lo que hemos llegado. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la interculturalización que hizo España, ¿no? En esta visión que ellos tenían, ¿no? Están presentes en el contexto del dominio colonial, que lo dominaron al Perú y hicieron lo que hicieron con el país. Cuando llegó la independencia, se quedaron dueños de Perú sus hijos, que fueron los que han estado gobernando, ¿no? Y que eso de ahí hace pues ver claramente que la dominación no ha sido de la colonia, sino ha sido postcolonial, ¿no? Y que ellos pues, lo han dejado como un modelo a imitar, ¿no? Acá, miren esto. El colonialismo es, pues, venir con su bota, son gigantes prácticamente, aplastar a la cultura peruana o a la cultura americana, ¿no? Y esa será la regla fundamental de una escala de valores que pertenecen a la cultura dominante. Cuando hablamos en estos tiempos de filosofía, por ejemplo, la filosofía en el Perú es, no hay filosofía. No han hecho nada de filosofía los hombres. No, los filósofos solamente se han dedicado a imitar las filosofías europeas, las griegas, las alemanas, la francesa, la italiana inclusive, la inglesa, lo de Estados Unidos, pero no han creado filosofía peruana. Y dicen, puede que la filosofía peruana no es nada, no haya hecho filosofía, más bien es una subcultura, ¿no? de una cultura imitadora de la filosofía europea, ¿no? Entonces, ellos han traído toda su cultura acá al Perú como una cultura dominante, ¿ya? Estructurada a partir de la disposición de la universalidad de la civilización. Para ellos, la civilización la tiene Europa. Todo aparte de lo de Europa no cuenta. ¿Ya? Cuando llegaron al África, igualito que al Perú, lo dominaron. Cuando llegaron al Asia, ¿ya? Inclusive Inglaterra, que fue a dominar a la India, ¿no? Que la India es un país que tiene prácticamente la misma historia de Perú, ¿ya? Con toda su cultura que ha sido dominada por los ingleses, ¿no? Y lo han minimizado. Pero no solamente al Perú, sino a Japón, a la China, ¿no? Entonces, los hombres comienzan a pensar. La occidentalización del mundo ha sido eso. Ha sido hacerla que la cultura europea, ¿no?, esté en todo el mundo. Sin darnos cuenta que la cultura oriental, ya la de Japón, la de China, la de la India, es una cultura con una filosofía mucho más poderosa que la filosofía europea, la de Grecia. Esa cultura que ellos la han tenido, que ellos la han sacado como lo máximo de la cultura, nos hace pensar de que esa cultura asiática es mínima.
cuando pensamos que en el Perú, ¿no? Vemos de que la cultura, que en el Perú dicen no ha habido filosofía. Y la filosofía en el Perú ha sido pues una cosa realmente que han vivido con una filosofía. Su cosmovisión dice claramente que ha habido una filosofía, pero acá no, acá la tratan como una filosofía mínima, o en todo caso le dicen Weltanschau, ¿no? una palabra rusa, alemana, que utilizan para decir que es una filosofía de segundo plano, ¿ya? Entonces, la civilización entonces europea ha sido como considerada como sola y única base para imaginar pues al mundo como un modelo, como una visión del mundo, ¿no? ¿Ya? De la sociedad, de la política, de la cultura, ¿no? De la educación. Eso hace pues que nos veamos nosotros como algo muy mínimo, muy mínimo. ¿Qué me dicen ustedes, a ver, frente a esto? A ver. ¿Ah? Alguien hable, por favor. ¿Ah? Dígame algo, pues. ¿Qué me dice frente a esto que les he dicho? A ver, Aurelia. Aurelia. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escucha, profesor? Sí. Bien, profesor, gracias. Profesor, para opinar en cuanto al tema, yo creo que los peruanos somos muy quedados. No, somos personas que no queremos competir. Nos conformamos con lo poco o mucho que tenemos, porque las personas de los otros países son muy, muy ambiciosos, son, a pesar de tener, quieren más. Siguen emprendiendo, siguen capacitándose, o sea, ellos no se conforman. En cambio, el peruano, profesor, se conforma con una mínima cosa. Y eso es nuestra debilidad de los peruanos. Por eso estamos como estamos, profesor, hoy en día. Porque no hemos pensado de repente un poco, ¿no? Un poco más de lo que teníamos. Nos hemos conformado con lo poquito que hemos tenido. No nos hemos seguido capacitándonos, capacitándonos en por ejemplo, en lo que es educación. Educación, emprendimientos, ¿no? Porque yo creo que los emprendimientos, la educación, es lo que le hace grande al ser humano. Si no hay educación, profesor, no hay nada. Estamos, como anteriormente dijo usted en un tema, estamos como cholitos abandonados o arrinconados, no salimos de nuestra jaulita. Estamos ahí, nomás damos la vuelta. En cambio, las personas de otros países, ellos salen, migran, conocen, ¿no? Usted sabe, profesor, que cuando uno sale, conoce, y cuando no salimos, no conocemos nada, y nos estancamos, nos conformamos, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, el ser humano no tiene que salir, investigar, conocer en cuanto al tema de los otros países, de repente, ¿no? Y aprender de ellos, porque solo así debemos, podemos ser grandes. Uh-huh. Aprendiendo, conociendo, profesor. Eso sería, profesor, en cuanto a mi opinión.
Más bien, muchas gracias, profesor, por darme esta oportunidad. Gracias, gracias a ti. A ver, Dina. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Dina. Lo que he entendido es que... Aurelia, su audio. Ya a mí, ahorita la apago. Pero que no fue muy extendida porque no muchas personas lo conocían. En cambio, la filosofía griega, sí, ¿no? Fue más popular. Pero algo que yo puedo aprender o rescatar es que es cierto que, ¿cómo se podría decir? ¿Cuántas de nosotras sabemos de esta filosofía peruana, ¿no? De esta cosmovisión? ¿Cuántas nosotros sabemos qué es lo que significa, ¿no? Porque lo que yo entiendo, lo poquito que sé, es que se basa, por ejemplo, los incas se basaban su filosofía en la naturaleza. Pero ¿cuántas de nosotras sabemos, ¿no? Entonces, si queremos defender algo, creo que se empieza desde nosotros mismos, ¿no? Desde todos nosotros que vivimos aquí en Perú, es importante saber de qué trataba esa cosmovisión, pienso yo. Gracias, profesor. La cosmovisión incaica tenía que ver con el mundo en tres partes, y era el Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. El Hanampacha es el mundo de arriba, el Caipacha es el mundo de acá y el Ucupacha es el mundo de abajo. Desde ahí partía su cosmovisión al tener una dualidad en todas las cosas, ¿ya? Toda esa filosofía la están tratando, pero no la hacen como una cosa digna para estudiarse, ¿no? La consideran pues muy inferior a la filosofía griega, ¿ya? Que es la que es occidental. O sea, el mundo occidental se nos ha impuesto a todos, ¿ya? Por eso es que el mundo está occidentalizado por eso, ¿ya? El mundo está dominado por el occidente. Ahora que ha despertado Asia, ¿no? ¿Ya? Y que ya también, no nos van a poner pues acá su filosofía, pues, ¿no? No nos van a poner eso, ¿no? Ahora, la evangelización que han traído los europeos, ¿no? Que era extremadamente dominante, porque trajeron en una mano la cruz, ¿no? La cruz de Cristo, y en la otra mano trajeron la espada, ¿no? Y eso es lo dramático de esta conquista, ¿no? En el primer periodo de la imposición del etnocentrismo europeo, ¿no? Comienza pues en el siglo XV, ¿no? ¿Ya? O sea, en 1500, ¿ya? Y continúa hasta fines del siglo XVIII, ¿ya? Época de grandes revueltas indígenas, ¿no? En América del Sur, ¿ya? Es el ritual de la evangelización, ¿ya? Que ellos, esa evangelización fue pan de todos los días de los conquistadores, los invasores europeos. Acá en el Perú nomás hubieron grandes misiones de congregaciones católicas. Llegaron los jesuitas, llegaron los franciscanos, llegaron los dominicos, ¿no? Y llegaron en grandes cantidades a evangelizar, ¿ya? Ustedes saben de que el Perú estaba dominado por un señor que se llamaba el corregidor y antiguamente el encomendero, ¿no? Que le encomendaban a una región del Perú a todos los indios para evangelizarlos, para adoctrinarlos, para que tengan las costumbres europeas, ¿no? ¿Ya? O sea, el ritual de la evangelización es el bautismo. Ellos cuando agarraban a los cristianos, no los evangelizaban y les ponían pues la cruz y les decían: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya?
Eso es lo que han hecho con los indígenas peruanos. Ahora, ¿ustedes conocen la custodia? ¿Conocen la custodia? No. Profesor. No, profesor. A ver, ustedes han ido a las misas alguna vez, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. La hostia, la ponen en una custodia. Cuando... para la adoración al Santísimo. ¿La conocen esa? Ah, donde van a guardar la hostia, profe. No, van a guardar la hostia, no. Ponen una hostia nomás, ¿no? Para la adoración al Santísimo. En el recinto, sí, profesor. La hostia consagrada, que es cuerpo de Cristo. Claro, ¿no es cierto? Ya. La custodia... En Europa, antes solamente consistía en un redondo con un palo, y estaba la hostia, ¿ya? Y la gente europea ahí lo veía Jesús sacramentado, ¿no? Y se ponía de rodillas y le decía, bendito y adorado sea mi Jesús sacramentado, dicen, ¿no? Bendito y alabado sea mi Jesús sacramentado. Y ellos seguían ese rito. Pero acá en el Perú, no. Ahora, ustedes conocen la custodia, ¿no es cierto? ¿Alguna referencia a la custodia? Profe, usted se refiere a la custodia. No sé si la mayoría ha ido a la misa de sanación del padre José Manuel Rodríguez. Es esa cosa donde ponen la hostia grande. Ya, ¿y qué más tiene? La pieza de oro. Ya, ¿qué más tiene? Tiene como unos rayos, ¿no? ¿Tiene como rayos? Sí, profesor, sí. Claro, la custodia tiene como rayos. Donde colocan la hostia, profesor, después para la adoración de los... Una dorada. Claro, ¿ya ven? Ahora sí ya. Entonces, miren, esa custodia, con el rayo de sol, la inventaron en el Perú, ¿saben? La inventaron en el Perú, porque a los indígenas les ponían ahí la custodia y ellos creían en el sol, pues ¿no? Eran con rayos del sol y se ponían en el suelo, ¿no? Entonces, ya de ahí ya comenzaron a inculturizar, ¿no?, la religión. Entonces, después del bautismo comenzó a ser la custodia, ¿ya? Y esa es la institución intermediaria, pues la iglesia es la que tiene en su misión evangelizar a los indígenas peruanos, ¿no? Entonces, el indígena es convertido, ¿no?, en indio evangelizado a un indio que es considerado como pagano, ¿no? Entonces, ahí ya recién lo han considerado, pues, persona, ¿no?, como persona, ¿ya? Entonces, la escuela juega un papel fundamental en la integración de las ideas culturales, pues, ¿no? La sola integración es posible propuesta de los pueblos indígenas a través de la escuela, ¿ya? La aceptación de la lengua y de la cultura dominante. Cuando a ustedes seguramente, ¿no? Quechua hablantes lenguas selváticas, ¿no? Han ido a hacerle las clases y no en su lengua, sino en castellano, han tenido que aprender el castellano. Ahora que desde 1980, 70 y
1973-74, cuando el PENAP hizo el general Velasco, comenzó a hacer que los indígenas tuvieran clases en su lengua nativa, pero antes de eso no. Toda la cultura era en español, en castellano. Tenían que hablarles en castellano. Acá, por ejemplo, hay quechua hablantes, que hablan de lenguas selváticas, pero yo les hablo en castellano. ¿Acaso les hablo en su lengua? No, pues, no. Y tampoco no sé, ¿no? Entonces, imagínate lo que es la. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando? ¿Ah? Ahí hay un vacío en la educación. ¿No? Lo que yo estoy haciendo con ustedes, estoy hablando en castellano. ¿Ya? O sea, eso es lo que yo digo. No, no que se diga, ¿no? Ah, que hablan en castellano, pero ¿y en mi lengua qué me habla? ¿Ya? Entonces, esta cultura impuesta a los indígenas peruanos, ¿ya? Es la aceptación, pues, de la lengua, ¿no? De la cultura dominante en perjuicio de la diversidad cultural lingüística. Necesitarían profesores de diferentes lenguas para que les hablen en sus propias lenguas. Estoy avanzando porque no puedo dejar de trabajar. ¿Ya? O sea, profesora, ahora ya hay profesores que hablan en quechua, porque entonces yo vivo en la parte de selva, allá, ahí hay profesores, bueno, no sé, que van a dar clase a los nativos y ellos hablan en su lengua nativa, claro. Mayormente. También hablan español, también les hacen hablar español, pero mayormente tienen sus libros de puro nativo, lo que es nativo, lo explican todo puro nativo ellos. Sí, sí. Ahora, por eso digo, desde 1970, ¿ya? El general Velasco dio esa ley de que todo peruano recibiera instrucción en su lengua. ¿Ya? Por eso, pero estamos hablando de más antes todavía, ¿no? Entonces, los españoles a todos les impusieron hablar en castellano, ¿no? Y les prohibieron hablar en sus idiomas, en sus lenguas. Por eso es que estas lenguas ahora prácticamente están desapareciendo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra la raíz histórica del divorcio entre la sociedad real y el Estado oficial? ¿Dónde está? Este encuentro entre la sociedad real y la sociedad oficial perdura hasta nuestros días. Hasta nuestros días perdura. Ahora, vamos a ver. Ahora, el tercer periodo de la socialización impuesto a través de la imposición del etnocentrismo europeo es el desarrollo de los subdesarrollados, o sea, los peruanos, por ejemplo, ¿no? Este periodo está vinculado a los mitos de la modernidad, ¿ya? Libertad, justicia, visión laica del mundo, dicen, ¿no? Como afirma Alan Twyne, dice, el occidente durante mucho tiempo ha creído que la modernidad era el triunfo de la razón tras la destrucción de las tradiciones, de las identidades, de las creencias de la colonización, del olvidado por el cálculo. Eso es. Eso es el neoliberalismo, que nos aplasta a todos, al gobierno, a los ciudadanos, a la banca. ¿No? Acá hay una caricatura, ¿no? Dice, traemos cultura, educación, progreso, le dice, ¿no? Dice, y el indígena dice, ¿y para qué es la espada, maestro? Ahora, vamos a hablar de la modernidad en el sentido europeo, pues, ¿no? O sea, la modernidad, ¿ya? Sí puede ser la realidad. A ver,
ha sido considerada como la vía para lograr la libertad, la justicia, el derecho en una sociedad más democrática, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hablamos de democracia, de sociedad justa, ¿no? Pero solamente las palabras, nada más, ¿eh? ¿Ya? Porque las palabras solamente se las lleva el viento, ¿ya? Pero en la realidad, ¿qué cosa hay? Miren cómo está el Perú ahorita. ¿Ya? O sea, lo que hay que ver es analizar la realidad del Perú, ¿ya? Para enfrentar encontrar las raíces de esta división de los peruanos. ¿Ya? Porque no es posible que con una vía para lograr la libertad, la justicia, el derecho en una sociedad más democrática, en el contexto de América Latina, y sobre todo de los países africanos y asiáticos surgidos de la dominación colonial, la modernidad se convierte en una utopía realizada. Es una utopía, ¿ya? Al fin del siglo XIX, a diferencia de Europa, la modernidad se limita a una proposición ideológica. La modernización no es más que una declaración política basada en su contenido histórico para legitimar la expansión del capitalismo independiente de las realizaciones del mito del progreso. Eso es. Ese mito va a crear las falsas oposiciones entre el moderno y los saberes adquiridos por las culturas tradicionales. Entre la cultura escrita y la cultura oral va a terminar por destruir el patrimonio cultural, ¿no? El colectivo importante, pues, ¿no? Ahora, la visión occidental del mundo está basada principalmente en la dimensión del tiempo racional que determina la importancia de la productividad y la rentabilidad sin tener en cuenta la naturaleza, el espacio fundamental en las culturas tradicionales, ¿ya? Esta es la naturaleza en las culturas, ocupa un lugar esencial en la visión de su mundo y la concepción de su manera de vivir. Los conocimientos del saber oficial institucionalizado por la cultura dominante, o sea, por España, ¿no? O por cualquier otra que ha sido la que ha dominado en el Perú, la de Estados Unidos, por ejemplo, China, la japonesa, ¿no? La inglesa, que ha tenido sus dominios acá en el Perú, ¿no? Sobre todo en la guerra con España, con Chile, ¿ya? Entonces, no comprenden sino un pequeño territorio el saber real. Toda riqueza de los saberes de la vida cotidiana que hacen parte de la educación tradicional, por ejemplo, han sido excluidos por las instituciones de la cultura oficial impuesta por el Occidente. Eso es lo que pasa. Los currículos de la educación siempre pasan por un tamiz de gente que va a proponer la educación en el Perú. Y esto básicamente es pues cosa del Fondo Monetario Internacional, que es el que domina acá en el Perú, ¿ya? Ahora, a partir de este implícito cultural que encontramos frecuentemente la tendencia a interiorizar, ¿no? El saber, la visión del mundo, la concepción, el modelo de la vida de las otras culturas, la pretendida universalidad de la cultura occidental vehicula igualmente a ciertas verdades concebidas sobre la base de un solo y único modelo de sociedad, ¿no? Induciendo a que las otras culturas, ¿no? De recuperar su rastro de las tradiciones de la sociedad occidental, están de más, pues. Están de más, ¿ya?
sea, esta concepción pertenece a un determinismo cultural y hace la cultura una entidad resistente al cambio y a la autonomía en sus determinaciones y en consecuencia irreductible a ella misma. ¿No? O sea, nos damos cuenta de que frente a estas ideologías, estas tendencias, ¿no? La cultura pues, occidental, oriental, o africana, o la americana, va a quedar en nada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que imaginar una sociedad plural, multicultural, capaz de administrar la igualdad y la justicia en la diversidad cultural. Eso tenemos que hacer. Una sociedad abierta y tolerante al pluralismo que ofrecen las sociedades multiculturales y que desbordan las fronteras de las culturas. Y las antiguas fronteras sociales, ¿no? Debemos formar conciencia de las migraciones concebidas como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad, desde el principio de nuestra existencia hasta nuestros días. Esto de acá es lo que tenemos que pensar para poder lograr que nos insertemos todo el Perú en una sola idea. Ahora, la globalización y diversidad cultural. Friedrich Augusto von Hayek, ¿ya? Dice, totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas pero inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo. El neoliberalismo pues es un tanto el fundamento ideológico de la globalización, ¿eh? ¿Ya? Nace después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa del Este y en la América del Norte. Y Europa del Este, o sea, es la parte que ya va llegando a Rusia, ¿ya? Esa parte de Europa, ¿ya? Y Norteamérica, ¿ya? Eso es lo que es la globalización, ¿eh? Ha salido de esos bloques, ¿no? Que eran antagónicos, ¿no? Entonces, esta ideología traduce una reacción teórica y política contra el intervencionalismo, ¿no? Intervencionismo, ¿ya? Estatal y el Estado social. En 1944, Friedrich Augusto von Hayek publica, ¿no? El Camino a la Servidumbre, ¿ya? Esta obra constituye, en cierta manera, la carta fundamental del neoliberalismo. Es un ataque apasionado contra las limitaciones que ejerce el Estado sobre el funcionamiento del mercado libre. Léanlo para que ustedes vean cómo se comienza a concebir el mundo a partir de estas teorías, ¿no? Y que se van haciendo realidad. ¿Mm? No es tan chévere como se los hace aparecer, ¿no? En 1974, el conjunto de países capitalistas desarrollados ingresan a un profundo proceso de recesión, ¿ya? No tenían plata, estaban mal, ¿ya? ¿Y a causa de qué? De las ideas neoliberales que alcanzan terreno, ¿no? Y von Hayek y sus discípulos afirman que las raíces de la crisis se encuentran en el poder excesivo de los sindicatos, ¿ya? Y la manera más general del movimiento obrero. Esa es la razón por la que ellos entran en crisis. Miren, ¿eh? Ronald Reagan estuvo elegido en 1990,
presidente de los Estados Unidos, y el neoliberalismo se convirtió en la ideología política del poder, con sus consecuencias planetarias que conocemos, ¿no? En 1982 fue el turno a Alemania, en 1982 al 84 el de Dinamarca, ¿no? Símbolo del modelo escandinavo, el Estado Providencia, ¿ya? Y en Chile, pues, experimenta el neoliberalismo, ¿no? Asociada a la influencia norteamericana, ¿ya? Y que tuvo como mentor a Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. La experiencia chilena presuponía la abolición de la democracia y la puesta en marcha de una de las dictaduras más crueles después de la guerra. ¿Saben cuál es la dictadura, no? La de Augusto Pinochet, ¿ya? Si Chile representa la experiencia piloto para el neoliberalismo en la región, a la América Latina, ha servido también como terreno para la experimentación de los países que fueron aplicados un poco más tarde, ¿no? A los países de Europa como Polonia, Rusia. Después en Bolivia en el 85, ¿ya? Polonia y Rusia conocieron, pues, y sufrieron la imposición del plan de reajustamiento estructural, ¿ya? Finalmente, acá en México, la tradición autoritaria del Partido Revolucionario Institucionalizado, el PRI, ya que es un partido hermano gemelo del APRA, ¿ya? Es importante, conocido de los cuatro experiencias, tres han conocido el éxito inmediato contra la gran inflación, ¿no? Y es México, Argentina y Perú, ¿ya? Y un fracaso, Venezuela, ¿ya? La explicación de medidas económicas como el desgarramiento brutal y las revitalizaciones han provocado el crecimiento de la desocupación, de un crecimiento. Espérate. ¿Aló? Ya. Ya lo corté. Ahora, le decía, espérenme un segundito. Ay. ¿Qué? Juliano. No sé, me tocaron la puerta, pero como no hay nadie, no le abrí. Ya. Le decía, ¿no? La aplicación de las medidas económicas, tales como el desreglamentación brutal y las privatizaciones, han provocado el crecimiento y la desocupación, de un crecimiento de las desigualdades e injusticias sociales, ¿no? En el marco de autoritarismo y corrupción política, en el caso de Perú, es un ejemplo nefasto de este periodo, ¿no? ¿Quién ha sido presidente? Alberto Fujimori, pues. ¿Ya? Ahora, este tipo de autoritarismo político no puede ser aplicado en Venezuela. No pudo ser aplicado en Venezuela porque tenía otro planteamiento, ¿ya? Pero ahora el Perú, pues, está en un periodo de desgarramiento, ¿ya? A ver, ¿qué me dice frente a todo lo que hemos visto?
A ver. A ver, ¿qué me dicen frente a lo que hemos escuchado? ¿Ah? Una sola nomás, porque así no se escucha cuando se quieren hablar todas. Una sola nomás hable. Profesor, yo quisiera opinar. Dime, dime. Es que muchos nos peleamos, diga. Sí, pues. Ya, quería decir que con respecto a lo que antes ha pasado y con lo que hoy en día también estamos viviendo, creo que no estamos tan alejados a eso. Y no sé si usted ha escuchado... hay unas personas que dicen que quizá el Perú se quiere dividir, Perú del norte, Perú del sur, no sé, como le digo, no estamos tan alejados a lo que antes hemos pasado, evolución o mejoría casi no hay mucha, y entonces quería aportar eso, ¿no? Y ver que, hacer una reflexión que vamos casi en lo mismo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que, en el sur, en Puno, hay una nación que está en dos países, ¿ya? Esta nación es la Aymara, ¿ya? Y se están agarrando con el presidente, el que era presidente de Bolivia, que es Aymara también, ¿ya? Y no lo están dejando entrar acá al Perú, pero aymaras de Bolivia sí entran al Perú, ¿ya? Y están siendo una gran mayoría de ellos los que están haciendo todas las revueltas. Dicen que ellos mismos se van a estrangular, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? Yo no sé. ¿Qué más me dicen ustedes a ver? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Un comentario, ¿no? En estos instantes que está pasando en Juliaca, profesor, hay un enfrentamiento entre policías y las personas que han venido, ¿no? De diferentes pueblos, han venido también de Azángaro, de diferentes. Y hay mucho, profesor, no sé qué, cómo decirle, ¿no? Estamos muy, muy adoloridos aquí, hay mucho. Adolorido y indignado, me imagino, ¿no? Sí, profesor, ya hay varios fallecidos y heridos. Con todo eso, profesor, no sé. Esto de acá no tiene cuándo acabar. A ver, Leila. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo también quiero dar mi punto de opinión, ¿no? Acerca de esto, porque el tema es que, o sea, ¿por qué salen los pobladores de diferentes lugares, ¿no? Ahorita, porque, o sea, quieren hacer escuchar, ¿no? Su voz de protesta. Claro. Pues, ya están cansados, ¿no? Por decir, ya estamos cansados de que los grandes diferentes poderes que tienen, ¿no? El fujimorismo se ha apoderado ahorita del gobierno, ¿no? Ya no quieren salir, ya hacen lo que les da la gana. Sí, pues. Ellos nomás quieren ser, ¿no? No quieren dar oportunidad a los del pueblo, a los demás, como dice, de la clase baja. O sea, no les gusta que les gobierne, ¿no? Entonces, por eso ahorita están, pues, ¿no? Ellos nomás quieren tener el poder, el control, ¿no? Entonces, por eso estamos en esa guerra ahorita, profesor, por ese motivo. Porque ellos no quieren dejar el poder, no quieren dejar, ¿no? La comodidad que ellos han tenido desde antes, ¿no?
Entonces, ese es el tema, el problema que estamos ahorita, profesor, por eso estamos así, ¿no? Y esos, ellos salen, ¿por qué? Porque quieren que les escuchen, quieren que, o sea, hacer sentir, ¿no? Hacer sentir su manifestación, su, como dice, incomodidad, porque ellos quieren que haya igualdad también para los pueblos alejados, ¿no? Claro. Yo creo que todos somos capaces, profesor, de gobernar, claro, ¿no? Todos, gobierno, ¿no? Todos, ¿sí? Yo creo que todos. Entonces, eso es el tema ahorita, profesor, que estamos, ¿no? O sea, no sé, las clases altas, como se dice, los millonarios, esos empoderados, ya no quieren que nadie más gobierne, sino ellos nomás. Y por sí, eso es que ahorita está así la revuelta, profesor. Ese es mi punto de opinión, profesor, mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Dime, Aurelio, la última. Aurelia. Profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Habla. Otra vez quiero hablar, profesor. Profesor, yo creo que hoy en día estamos como estamos porque los peruanos no somos muy egoístas. Solo queremos jalar agua, como dice, agua para nuestro molino. Y no es así. Los peruanos debemos de apoyarnos. ¿Tú crees que sea por egoísmo? ¿Profesor? ¿Tú crees que sea por egoísmo? Por egoísmo y por también por ambicia, profesor. Hay mucha ambicia. ¿Quiénes son los ambiciosos en este caso? Los personajes de los altos mandos, los que tienen y manejan el poder. Ellos quieren ser los únicos. Y dejando pues a los pobres a un lado. Ellos se enriquecen y los pobres, los niños, igual siguen en la pobreza. Sí, pues, sí. Hay mucha pobreza, profesor. Sí, y eso fue justamente porque. Sí, acá sí. En Lima nomás, en los pueblos jóvenes, ¿no? Eso es terrible, terrible. Sí, por esa razón es que estamos así, porque solamente ellos quieren, profesor, no desean para los demás. Uh-huh. Quieren enriquecerse, quieren estar en lo más alto. Y no es así, pues, profesor. Por eso estamos como estamos. Hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia, hay mucha, ¿cómo le explico? No hay educación. Jóvenes hoy en día que se quedan sin educación, que están deambulando por las calles. Hay mucho descuido, mucho abandono. ¿Por qué? Por culpa de nuestros gobernantes que no gobiernan pensando en los demás o pensando en su pueblo para mejorar. Eso es, profesor, el detalle que por eso estamos sufriendo hoy en día los, uh-huh, los enfrentamientos que hay entre peruanos, entre hermanos, y que no debería suceder esas cosas, profesor. Deberíamos superar esas cosas con enfrentamientos. No vamos a llegar a ningún buen acuerdo. Al contrario, va a haber matanzas, va a morir gente inocente. Y no debemos permitir nosotros como peruanos, debemos de ser inteligentes para poder manejar estas cosas que están sucediendo hoy en día. Eso sería en cuanto a mi opinión, profesor. Gracias por opinar. Anaís, profesor, buenas Lisa, noches. Y me dejan para la próxima. No, profesor, quería decir por decir un ejemplo, ¿no, profesor? Como las cadenas de Incafarma en pandemia, ¿no, profesor? Ellos han abusado en los precios de las pastillas. Sí. Porque esos son un grupo, pues, de poder, ¿no? Sí. Esos son los grupos de poder, que ellos hacen lo que quieren con la gente pobre. Y la gente pobre, enfermos, ¿qué hacían? Claro. Hacían modos, hasta vendían sus casas por ir a comprar a veces la medicina. Y ellos se enriquecen con nosotros, como sea, hacemos lo posible de ir a adquirir las pastillas pensando que nuestro familiar se va a sanar. Ellos son los que se enriquecen, profesor. Ellos se llevan todo. Sí, pues. Sí, profesor, esa es mi opinión. Ya, gracias, Anaí. Y a Yulisa y Morelia, sí, para la otra semana, ¿ya?
porque ya se acabó la hora. Ya, lo que sí, no sé qué es lo que habrá habido ahora, se ha oído, ya le voy a preguntar a la tutora. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias a ustedes, gracias. Bendiciones. Cuídate, profesor.